Pues soy Lino, o Losa La Roca, más conocido como Lino de Artilleiro de Río Seco, tengo 48 años. Y bueno, según me contaban mis abuelos, cosas que los señores mayores repiten muchas veces las historias, y me quedé con alguna cosa de que de los nombres de las zonas, de que, por ejemplo, por aquí en esta zona, en esta braña, pues que acampaban porque tenían muy buena ubicación, puesto que la vía está por detrás de estos árboles, se ve una especie de piedra que es la vía alta, ahí hay dos regatos pequeños, dos ríos pequeños, y aquí estaba lo que era la carretera nacional, la Nacional Sexta, la antigua Nacional Sexta. Entonces la comunicación era muy buena, los trenes incluso paraban ahí para descargar a los militares y todo, y al otro lado tenían hasta las cocinas, como nos comentó un señor hace un momento. Tenían las cocinas, tenían las tiendas de campaña y se repartían entre esta zona y la zona de Corbite, donde usaban, según cuentan, pues los cañones y todo eso para vigilar toda la zona de Pardiñas, Guitiriz y un poco de Santa Mariña. Eso lo que es aquí en esta zona. Un poco, bueno, allí abajo cuentan que aparecieron esos dos fallecidos, y bueno, y más arriba, donde está lo que denomina el límite de la provincia o el marco, allí aparecieron más, allí en un lado tres y en otro lado dos, tengo entendido eso, que hacen un total de siete que bueno, que fueron llevados al atrio de la iglesia de Santa Marina por un tío de este señor que habló, y por una tía mía. Los llevaban en carros y vivían aquí atrás, en las casas estas que hay ahí atrás. Vivían ahí y, claro, les quedaban, eran los más cercanos que tenían para coger a la gente y utilizarla para que hicieran el trabajo que ellos les ordenaban y les mandaban. Allá, controlaban hacia aquí, controlaban hacia aquí. Claro, era el mirador militar. Exactamente, era una especie eso, como si fuese un mirador de un control militar desde ahí arriba. Controlaban todo. Están aprendiendo. Cuando quieran. Bueno, la braña es eso, es una especie de humedal por donde suele correr el agua casi todo el año. Y hasta aquí llegaban las acampadas o los campamentos de los militares. Y ahí abajo, donde se ve más verde, la zona más verde de más humedad, ahí ves donde dicen que encontraron tres. Fue una de las zonas donde más gente encontraron fallecida, ahí abajo. Y luego se repartían cuando venían de maniobras y venían a controlar todo, pues desde allá rico del pico, ves que hay como un camino que sube todo por allí y termina allí en el pinar aquel de allá arriba. Pues desde allí hacia abajo, que están las casas, y el monte aquel que está a la derecha, pues desde allí controlaban, ponían los cañones, los disparaban de noche para asustar a la gente, y los ubicaban desde allí controlaban pues todo lo que es zona de Guitiriz, que se ve perfectamente, zona de Mariz, Covada Serpe, Santa Mariña, Teixeiro, es decir, hacían, era como una torre de avistamiento, les servía como torre casi. De lugar de vigilancia para todas esas zonas de ahí.